Bienvenidos al primer capítulo de este video blog que hemos bautizado como La Celeste. Evidentemente, La Celeste soy yo y permítanme presentarme. Mi nombre es Creusa del Campo, soy hincha del Sporting desde los 8 años y voy a la cancha frecuentemente. Seguro me he cruzado con muchos de ustedes que hoy me oyen y me ven. Este martes 5 de abril arranca un nuevo sueño. Comienza por el Sporting Cristal una nueva edición de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los de afuera dirán que hay que ser locos para pensar en avanzar con el bajo nivel del torneo peruano. Una plantilla local que bordea los 13 millones y medio de euros, porque ahora todo se cuenta en euros, y donde la figura más importante es Yoshimar Yotun, que acaba de regresar a casa tras jugar en la Liga MX. Pero los celestes, que estuvimos cerca de acariciar esa belleza de Copa en el 97, sabemos que no hay imposibles. De hecho, no hay asignatura más pendiente en un club ganador como el Sporting que volver a la gloria continental. Y justamente hablando de eso, intentaremos analizar la actualidad del Grupo H, que tiene como participantes al Sporting Cristal del Perú, al Flamengo de Brasil, a la Universidad Católica de Chile y a Talleres de Córdoba de Argentina. El Grupo H abre el telón en Lima cuando el Sporting Cristal de Roberto Mosquera recibe en el Estadio Nacional José Díaz al Flamengo de Paulo Sousa. Flamengo llega tras perder la final del torneo Carioca contra el más clásico de sus rivales, el Fluminense, en partidos de ida y vuelta. Perdieron de visita 2 a 0 en la ida y en la vuelta, jugando de locales, solo lograron empatar a uno con el rival y con esto mordieron el polvo de la derrota. En una situación que además provocó escaramuzas en la cancha entre Lete Sousa, el portero Diego Alves y también con Gaby Gol, quienes enfrentaron al técnico abiertamente. Además, está decir que hablamos de un cuadro que, a pesar de la derrota de ayer y de los problemas que aparentemente existen en la interna, es superior al Sporting Cristal en todas sus líneas. No solo por los casi 160 millones de euros que vale su plantilla, sino por los títulos: dos Copas Libertadores, una Sudamericana, una Intercontinental, 13 veces campeón a nivel local en distintas competiciones. Estamos hablando de la realeza del fútbol latinoamericano. Hasta donde tenemos entendido, Mosquera formaría con un 4-3-2-1, con Loyola, Merlo, Chávez y Madrid al fondo, Castillo, Yotún y Calcaterra en el medio, arriba solo Lisa y acompañando Canchita González e en Ávila. Estoy segura que la gente piensa que hay que salir a defender con todo, pero si miramos hacia el banco de suplentes, la oferta en defensa no es muy grande. Luttinger, Villalta, Lora. Entonces, tenemos claro que Mosquera salta a la cancha con lo que tiene, y aquí la llamada de atención claramente es para la dirigencia, que no ha privilegiado una inversión necesaria para afrontar la Copa Libertadores. En el torneo local, hemos demostrado que podemos con poco, pero a nivel internacional es necesaria la jerarquía de un fútbol competitivo de nombres que aporten resultados. Nosotros, los hinchas celestes, no solo buscamos presentarnos en Copa Libertadores y obtener resultados decorosos, nosotros anhelamos trascender y avanzar hasta donde las piernas y el talento nos lo permitan. En un grupo como el H, el sueño no parece tan imposible. Así que sigamos alentando y este 5 de abril pintemos de celeste el José Díaz. Palabra de celeste y como siempre, fuerza cristal.